Hola, ¿qué tal? Queridos post escuchas, video escuchas, estamos una vez más en una transmisión de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes, y nuevamente contamos aquí con la presencia de Bruno Bostel. Estamos tratando de dialogar un poquito, ¿no?, sobre que nos hagas una presentación sobre este libro que se ha editado recientemente en ACAR. Sobre Marx y Freud en América Latina. ¿Cuál es la intención de este libro que has hecho? Bueno, la intención es básicamente tratar de explicar o de estudiar, volver a investigar la posible relevancia del discurso marxista y psicoanalítico, pero desde un ángulo un poco particular que sería no el discurso oficial, digamos, de los partidos o las asociaciones psicoanalíticas o los grupos oficiales, sino a través de textos o marginados o olvidados o no estudiados desde este ángulo que vienen de la literatura o de la teoría, de la filosofía, del teatro, de la poesía, del cine. Entonces estudiar el impacto que todavía puede tener el marxismo en psicoanálisis en el pensamiento sobre cuestiones de política, psicoanálisis, religión, cultura, hoy en día en América Latina. Claro, muy bien. También, en este sentido, hay, me parece que ya una parte de este libro fue publicado por la vicepresidencia de Bolivia, ¿no? Sí. Donde abordas ahí un poco un par de autores sobre el marxismo en América Latina, y hay cierta relevancia de un autor como José Revueltas, ¿no? ¿Nos podrías recordar un poquito en qué sentido está recuperando a este autor? Sí, para mí Revueltas en el libro entero es una de las figuras claves, en parte porque me parece que Revueltas es como el teórico del momento actual, del presente, que podemos llamarlo la época, digamos, de las revueltas, de las protestas, de una nueva forma más interseccional de la política, que Revueltas en los años 60 estaba observando, tratando de analizar críticamente desde el ángulo del marxismo, pero también desde una crítica interna al marxismo y lo que él llamaba una especie de marxismo mediatizado, vulgar, acrítico, y que él, desde el texto, por ejemplo, sobre ensayos sobre un proletariado sin cabeza, hasta los textos que escribió en la cárcel sobre dialéctica de una conciencia, estaba tratando de volver al núcleo crítico del marxismo para hacer una lectura sobre lo que le había pasado con el discurso, la esclerosis del discurso del marxismo. Entonces, ese tipo de vueltas sobre el propio discurso marxista, con un ojo en el análisis del presente, ¿no? Sobre todo después del 68 en México, una nueva reflexión sobre las limitaciones de las formas políticas y culturales que habían salido del marxismo en México, análisis de la importancia, el legado, la historia de la Revolución Mexicana, y su movimiento hacia una política más de autogestión, de, ¿no?, sus ideas, la universidad crítica, la autogestión, la democracia, que se alejan mucho del discurso oficial ortodoxo del marxismo. Entonces, en el libro, por ejemplo, lo estudio tanto en los textos teóricos, ¿no?, sobre todo Dialéctica de la Conciencia, y los textos que escribió sobre el 68, que se compilaron en la edición, ¿no?, de México 68, Revolución y Juventud, pero también en una novela. Tengo un capítulo sobre los errores, 64 me parece, ¿no?, que es su última gran novela, ¿no?, si no contamos el Apano como novela, y donde está tratando de lidiar con los efectos del estalinismo, también en México, y esa incapacidad del Partido Comunista mexicano de hacer su autocrítica, de salir, digamos, de la política oficial, sí, soviética, ¿no? Es el momento más crítico, ¿no? Bueno, que adquiere más fuerza el discurso crítico de la vuelta, ¿no?, claro, con respecto al PC.
Claro, pero me interesa, además de, digamos, de hacer la reconstrucción de sus posturas cambiantes con respecto al Partido Comunista, por ejemplo, estudiar también cómo él elabora estas ideas en una novela, un melodrama, lo que yo considero un melodrama, donde hay ese doble mundo, ¿no? El mundo de Lampa, el mundo del bajo mundo, de los pequeños delincuentes, de los criminales, de las prostitutas, de, ¿no? Para, digamos, el lumpen proletariado, para el cual el marxismo oficial solamente tendría, ¿no?, opiniones despectivas, y luego el discurso del marxismo, pero también de los intelectuales que están tratando de elaborar, ¿no? Hay un intelectual que está tratando de escribir un ensayo crítico parecido al ensayo que después escribirá Revueltas, ¿no? Claro, el ensayo, sí, para la conciencia. Entonces, la idea también del libro es pensar en esas estructuras, esas formas, esas convenciones genéricas del melodrama, por ejemplo, o de la novela detectivesca, o el policial, o el neopolicial, como maneras de pensar, de organizar, de articular una visión social y política. Pasando ahí a otro aspecto, ¿no? También, esta idea, ¿no?, de revisar el itinerario, por decirlo de alguna manera, del marxismo y el psicoanálisis en América Latina, hay una figura, ¿no?, que es también relevante para esta cuestión, sobre todo del lado del psicoanálisis, que es León Rochinder, ¿no? Es un intelectual que se está poniendo, digamos, que a la discusión, ¿no?, por parte de ciertos grupos, sobre todo en América Latina, y que tú estás recogiendo. ¿Cuál es ese aporte que tú ves de Rochinder? Bueno, digamos que cuando empecé los trabajos que después se incorporaron en el libro, no estaba tan conocida la voz de Rochinder. O sea, ahora con la edición de las obras completas en la Biblioteca Nacional, sí está ganando visibilidad, digamos, ¿no?, después de su fallecimiento. En ese momento era todavía una figura central, clave. Mucha gente obviamente habían estudiado con él, conocían las obras, pero en ese momento existían quizá dos o tres ensayos sobre el pensamiento de Rochinder, ¿no? Emilio de Ípula, un capítulo de Horacio González, pero no había digamos, un diálogo abierto, claro, sobre la obra misma de Rochinder. Entonces, el primer ensayo, de hecho, debe haber sido los primeros que entraron después en el libro, porque es una especie de recopilación también de artículos y algunos escritos especialmente para el libro, fue sobre el libro de Rochinder sobre San Agustín, que plantea una serie de temas después también del ataque del 11 de septiembre en Estados Unidos, que se volvieron más relevantes de nuevo, ¿no?, en la guerra contra el supuesto integrismo islámico, sobre el papel de la religión, el cristianismo, los vínculos entre cristianismo y capitalismo, y que Rochinder estudia desde este cruce entre marxismo y psicoanálisis. Y en ese sentido creo que Rochinder es uno de los una de las miradas más agudas, ¿no?, más, de nuevo, como Revueltas, sintonizadas con el presente, pero un poco a contrapelo de las modas intelectuales. En el sentido de que parecía pertenecer a otra generación, la generación de contorno, la generación más existencialista, sartreana, etc., y no, digamos, la generación que había pasado por el pensamiento francés estructuralista, o Lacan, o Althusser. Y en mi opinión, eso, en los dos casos, en el caso de Revueltas y Rochinder, que son como las dos figuras centrales teóricamente hablando, ese desfase con el presente o con su momento contemporáneo, les permitió una experimentación mucho más libre, fuera de las ortodoxias, para justamente presentar ese discurso crítico, pero también muy militante, donde Rochinder iba investigando un poco las limitaciones de una izquierda que nunca pudo hacer la pregunta por la subjetividad. El famoso texto que publicó ahí por el 65, La izquierda sin sujeto, ese, digamos, es el panfleto, el texto programático para toda su obra. Cómo pensar el lugar subjetivo donde se inscribe el poder
que también debería ser el lugar desde donde sale la rebelión. Y si no entendemos ese lugar, si no entendemos, digamos, lo que gente como Judy Butler llamaría la vida psíquica del poder, su inscripción en el cuerpo, en los sueños, en lo que él llamaba ese materialismo ensoñado, entonces tampoco podemos realmente salir de los códigos oficiales de la organización política según, digamos, los manuales, ¿no?, de los distintos partidos comunistas o socialistas. Claro, que eso es realmente una de las cuestiones que me parece, no sé tú cómo ves, que se están discutiendo actualmente, ¿no? Precisamente cómo se establecen los procesos de subjetivación, ¿no? Más allá de esta idea como de sujeto histórico, trascendental, ¿no?, que siempre ha estado ahí, ¿no? ¿En qué sentido esta idea se relaciona con un aspecto que me parece que tú has trabajado también de manera amplia, ¿no?, que es la cuestión de estos debates en torno a esa idea de comunismo? Bueno, la noción... creo que hay una conexión casi inmediata, ¿no?, que sería, para entender esos procesos de subjetivación, las razones por las cuales el marxismo, digamos, por ejemplo, althusseriano, rechazaba estos debates, era porque no solamente el sujeto le parecía una categoría ideológica, sino porque el comunismo que se basaba en ese tipo de nociones, por ejemplo, el ser humano genérico, ¿no?, pertenecerían a un humanismo metafísico anticuado, ¿no?, o demasiado marcado por la influencia de los jóvenes hegelianos y, ¿no?, el estilo materialismo sensual de Feuerbach. Sin embargo, alguien como Rothschild, pero también está presente en Revueltas, hablan de ese ser genérico, no como una esencia de la naturaleza humana que habría que reencontrar, ¿no?, quitando, digamos, las máscaras de la ideología, sino porque es el núcleo que se está elaborando y gestando y pero también figurando, ¿no?, en la literatura, en la poesía, en el cine, en el arte en general, o en la organización de la visión de la vida cotidiana, ¿no?, de cuáles son las estructuras, las jerarquías, que son formas de organizar, estructurar esa, digamos, esa casi, podemos decir, esa materialidad del sujeto, que yo creo que no podemos simplemente sacrificar o abandonar en nombre de un antihumanismo un poco... sobreteorizado, ¿no?, y que habría que preguntar realmente qué es lo que pasa cuando la religión, las distintas religiones, por ejemplo, elaboran con sus propios regímenes simbólicos la organización de esa materia genérica, ¿no?, que sería la base, digamos, de común más universal que se pueda pensar. Entonces, creo que el comunismo sin mayúsculas, ¿no?, tendría que también tener una forma de pensar lo común, esa esencia genérica que no es necesariamente una esencia humanista o metafísica, como vemos cotidianamente que se gestiona esa materialidad, lo que Rothschild a veces hablaba de una especie de materialidad interhumana, ¿no?, esa subjetividad interhumana, para la cual uno debería poder tomar también la responsabilidad colectiva, no solamente aislándonos individualmente, incluso con una sofisticación notable, rechazando el humanismo de esta versión del comunismo del joven Marx o de Rothschild, o el existencialismo de alguien como Revueltas. Yo creo que ahí flota algo, ¿no?, flota una especie de energía, o Revueltas la llama conciencia, Rothschild la llama más bien corporeidad colectiva, ¿no?,
una materialidad de los cuerpos que son capaces de soñar, sentir, imaginar, organizarse, y que efectivamente ya nuestra cuestión sobre quién es el sujeto de la historia, con mayúscula, proletariado, multitud, pueblo, nación, sino qué pasa a nivel de la subjetivación con esa materia genérica. Bueno, muchas gracias, Bruno. Continuamos ahorita con la entrevista. Bueno, gracias. Estamos de regreso con Bruno. Bruno, muchas gracias. Aquí aprovechando tu estancia rápida por la Ciudad de México, se agradece mucho. Aquí estamos en la Universidad Nacional para hacerte esta charla a propósito del esperado libro Marx y Freud en América Latina. Ya había aparecido en inglés y bueno, algunos de tus trabajos ya habían sido traducidos. Y lo que podría sorprender a los lectores es ver que no solo hablas de Marx y de Freud, sino que hablar de Marx y de Freud es involucrarte con una serie de temáticas y aspectos que podrían sorprender al lector. Pongo una que me parece va a sugerir muchas lecturas. El tratamiento que haces de la literatura. Ya mencionaste ahora con Víctor a Revueltas, ¿no?, que un texto que hablas del 68 mexicano a partir de Revueltas y de Octavio Paz, pero también tratas a Borges. Me parece que este es uno de los textos y de las intervenciones más sugerentes que has hecho, ¿no?, para un campo de estudio, además muy amplio, es el que involucra a Borges. Sí. ¿Por qué habla un marxista de Borges? Bueno, para empezar, eso de considerarse o de calificarse de marxista o incluso en análisis de marxista, por ejemplo, me parece, podría ser interesante, pero quizá no tan importante decir si el libro sobre Marx y Freud, por ejemplo, es también un análisis marxista. Trata de ser fiel a ciertos criterios básicos, ¿no?, de análisis de cómo se gestionan, cómo se elaboran los conflictos en la literatura, por ejemplo, que obedece a algunos parámetros típicos del propio Marx, ¿no? En el caso de Borges, que no es parte del libro de Marx y Freud en América Latina, lo que me interesa, y eso es un interés que, ¿no?, tiene ya muchos años, tratar de evitar un poco la dicotomía en torno a Borges y la política, que es siempre la pregunta sobre, bueno, la política es supuestamente reaccionaria de Borges, si es posible o no leerlo desde una mirada izquierda o incluso marxista o materialista, o si hay una especie de compromiso definitivo de su obra con cierta derecha. Entonces, yo creo que la obra de Borges permite un acercamiento a esas cuestiones desde cierto ángulo donde uno se puede acercar sin partir de un concepto ya predefinido de qué sería lo político o lo ideológico o lo literario, y más bien explorar cómo Borges mismo va definiendo estos términos o estas orientaciones, porque no solamente es una cuestión de definición de nombres o de etiquetas, sino de, nuevamente, cómo Borges estructura un universo ficticio o teórico en sus ensayos, y que no por ninguna coincidencia tuvo tanta influencia en el pensamiento contemporáneo, justamente porque muchos pensadores en Francia, por ejemplo, se dieron cuenta que algo estaba pasando en Borges, que estaba si no en la vanguardia, por lo menos a caballo entre una tradición vieja y algo que se estaba abriendo, que prometía una especie de porvenir imprevisible. Derrida lo llamaba monstruoso, Foucault también lo veía como la posibilidad de pensar después de la muerte del hombre, ¿no? Entonces, esa misma crítica de la que hablamos antes con Víctor Hugo, la crítica al humanismo, encontraba en Borges un ejemplo de una especie de máquina de escribir, una máquina de pensar también, que podía pasarse de la noción de un sujeto central, una conciencia central.
Entonces, en ese sentido, me interesa mucho la aportación de Borges a distintas tradiciones teóricas. En el proyecto que sigue aplazándose por, ¿no?, la urgencia, digamos, de otros proyectos que vienen antes, la idea es estudiar a Borges justamente como su contribución a esa crítica al sujeto, su contribución a la crítica al lenguaje o a la representación, y también su propia intervención en la crítica a la ideología, con esa noción o esa premisa de que se puede leer a Borges como un teórico de la ideología, que él mismo va elaborando qué significa lo ideológico y lo no ideológico, de una forma, me parece muy interesante, que se puede leer en diálogo con tradiciones bastante opuestas y a veces descabelladas, porque no se leen en conjunto con Borges. Digamos, la gente no suele leer a Lukács con Borges, ¿no? Pero creo que los efectos de ese tipo de confrontación, o leer a Borges con Bataille sobre la economía política del momento contemporáneo, ¿no?, del momento actual, y la noción del potlatch o el gasto, ¿no?, una especie de economía general del gasto, que ya se encuentra prefigurado en Borges, que después Ricardo Piglia y otros van a retomar. Pero todo esto, esos elementos ya se pueden encontrar en Borges. Este proyecto lo quisiera llamar como después de Borges, en el sentido de que vivimos en una época, digamos, post-Borges, que todavía podemos entender, creo, a través de varias de sus categorías, tales y como las elaboran tanto en su ficción como en sus ensayos. A propósito del ensayo, Marx y Freud en América Latina abre con un polémico, creo que polémico para una tradición, ensayo sobre Marx y Martín. Puesto que la tradición que impuso la Revolución Cubana quiso leer siempre una especie de Martín proto-marxista, ¿no?, con grandes personalidades como Jorge Barra, Fernando Retamar, el propio Fernando Martínez, Heredia. Y tú aquí haces una polémica interesante a partir del texto de Martí, Karl Marx ha muerto, ¿no?, que publicará en México, en Argentina, estando en Nueva York. Siempre. ¿Podrías contarnos del entramado que estás tejiendo en este capítulo? Bueno, lo interesante es que este texto, que todo el mundo admite que es de los primeros textos sobre Karl Marx en América Latina, aparece en muchas antologías, en Michael Lowe, etc. Todos los marxólogos cubanos lo citan como mira, incluso Fidel Castro en la biografía que hizo con Ramonet, dice, no me acuerdo muy bien, dice, y ni siquiera sé si los especialistas saben, por ejemplo, cuánto supo Martí de Marx, qué había leído, si había leído algo de Marx, o nada más era como información de segunda mano, cosas que aprendían, quizá en México, aquí estando en México y participando en la huelga de los sombrereros, por ejemplo, por ahí en mediados de los años 70, 1870, que es donde Martí se empieza a politizar, ¿no? Pero cuando escribe el texto sobre la conmemoración después de 5 días después de la muerte de Marx, en esa pequeña crónica casi solo tiene críticas para Marx, organizador de la lucha de clases, ¿no? Dice, eso es el odio de clase, eso es la influencia del despotismo en el viejo mundo, aquí en el nuevo mundo tenemos tradiciones republicanas, alaba mucho el republicanismo, ¿no?, derecho de opinión, derecho de voto, etcétera, de Estados Unidos, que según él hace que los remedios que propone Marx son remedios equivocados. Por cierto, mucha gente cuando habla de este texto solamente se centra en esa parte de la carta al editor de La Nación, donde hablan de la conmemoración en el Cooper Union en Nueva York. Pero hay unas viñetas anteriores y posteriores que hablan de la diferencia en la lucha de clase entre el viejo y el nuevo mundo, por ejemplo, y también sobre un asunto que parece secundario, que es si Columbia University va a abrir un colegio para mujeres y si eso es una buena idea o no, ¿no? Lo que después se hará realidad con la fundación de Barnard College, ¿no? Entonces, Martí se mete en este debate, que es un debate de género, del derecho a la educación, a la independencia de la liberación de la mujer, y parece que eso no tiene ningún vínculo con el debate sobre Marx. Pero de hecho, uno
es lo que trato de mostrar, ¿no? Tratando de construir un argumento que la opinión de Martí sobre el papel de las mujeres, que es una opinión bastante retrógrada, ¿no? Desde un punto de vista contemporáneo, pero incluso en la época, ¿no? Había otras opiniones mucho más avanzadas sobre la necesidad de la emancipación de la mujer y los derechos universales también de la mujer, no solamente del hombre. Entonces, Martí tiene esta opinión un poco misógina de que la mujer debería estar cuidando a los niños en la casa y no organizando la política. Entonces hay una especie de tensión, una mirada un poco romántica o entre romántica y misógina del papel de la mujer. Y eso se va a ver en la novela, la única novela que escribió Martí, que es Lucía Jerez o Amistad Funesta, ¿no? Los dos títulos que leyó, y que en general los marxólogos, los especialistas de Marx y Martí, nunca van a comentar. Creo que eso es un aporte que uno puede hacer desde ¿no? la crítica literaria, desde el estudio del arte, la cultura, porque esa novela es una especie de laboratorio donde Martí, consciente o no, a lo mejor es simplemente un experimento del que se siente un poco avergonzado, él dice, esa noveluca, no sé si publicarla, la publica con nombre de autor de mujer, pero es una gran novela para leer, digamos, la presencia de ciertas ideas y conceptos sobre la política, la ideología, que podría venir de Marx. No me interesa la cuestión de la influencia filológica, digamos, pero sí hay unas resonancias increíbles con fragmentos del Manifiesto Comunista, con partes del Capital, que Martí puede haber leído quizá en resumen en versiones inglesas que salieron ya justo en torno a esa conmemoración en Cooper Union, y que de repente en la novela acaban en un colapso total de lo que nosotros consideramos el ideal del intelectual comprometido y que se ha vanagloriado desde siempre como el intelectual, en la novela se llama Juan Jerez, que sería como el alter ego de Martí, el intelectual, abogado, comprometido con los indígenas, con los pobres, que es el, se supone el objeto de amor de dos mujeres jóvenes, que finalmente se sugiere ¿no? un desenlace trágico, una de las mujeres mata a la otra, y el universo de la idea del intelectual orgánico que tiene Martí y que todos asociamos con el Martí revolucionario, hombre de acción y hombre de letras al mismo tiempo, fracasa por completo y acaba en la violencia melodramática de una telenovela, o sea, sería una telenovela perfecta hoy en día, a partir del guión que escribió Martí. Entonces, el intento que hago al retomar este texto, que es el único texto del siglo XIX que estudio, los demás son todos casos, digamos, después de cierta crisis del marxismo, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, pero este texto es como la anticipación de una mirada melodramática que encuentro repetida en otros episodios y en otros casos a lo largo del siglo XX. ¿Tú dices en algún momento que esta parte melodramática se ha apoderado de alguna manera como lenguaje, como actitud, y en el caso mexicano lo has trabajado a partir de Octavio Paz y las revueltas, pero lo sigues viendo? Sí. Y traigo a colación en un texto que publicaste en la revista Memoria sobre Ayotzinapa, donde nuevamente volvemos a encontrar esta actitud melodramática de parte de la izquierda. ¿En qué consistiría desde tu perspectiva esta perspectiva? Bueno, es un punto sensible, ¿no? Incluso sé que no todo el mundo estaba de acuerdo con, o está de acuerdo con esa mirada, ¿no? Sobre Ayotzinapa, pero la reflexión partía un poco de una sospecha de que la respuesta casi inmediata y muy ampliamente diseminada, ¿no? De decir fue el Estado y de denunciar la responsabilidad militar o incluso quizá presidencial en la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, me parecía que si bien era un estímulo necesario para pedir, ¿no? la justicia y la continuación de la investigación con expertos internacionales para saber, ¿no? Qué es lo que pasó esa noche del 26 al 27 de septiembre, también
opacaba y hacía invisible otros aspectos de la situación más amplia en torno de Ayotzinapa. Entonces la pregunta era un poco, ¿qué hay detrás de Ayotzinapa que pudo haber provocado esa ira del Estado, esa represión tan violenta, que es también una reacción cíclica que vemos a lo largo de la historia? Pero así como hay ese ciclo de las represiones estatales, ¿no?, que marcan las pautas de la historia mexicana, también podemos voltear esa mirada histórica y preguntarnos cuáles eran los momentos también intermitentes de organización, de autogestión colectiva, como diría Revueltas, que precedieron a esas represiones y que podrían ser la materia para escribir una especie de historia de México a partir de estos episodios subterráneos, reprimidos, que no se enfocarían en el momento de la represión, sino en la rebelión anterior. Es decir, uno podría escribir, lo digo porque lo escuché ahora y lo dijiste hace un rato que estábamos conversando, la historia de los 120 días previos al 2 de octubre, y sin embargo la izquierda asume melodramáticamente que lo importante es escribir. Sí, entonces eso es el caso del 68, ¿no?, que es el más conocido, pero y donde esa tendencia es más pronunciada. Pero creo que, por dar otro ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con también la figuración, la construcción del imaginario sobre esos traumas que inciden tan tajantemente en la historia de México. En tantos momentos de represión violenta de parte del Estado o de la corona española, estamos hablando ya desde el momento de la conquista, toda la historia del colonial, poscolonial, independencia, revolución, postrevolución en México, casi por costumbre, puedes preguntar, bueno, ¿y quién publicó el Memorial de Agravios? Que es una especie de subgénero. Entonces, pasa a la Comuna de Oaxaca en 2006, obviamente hay un libro, el Memorial de Oaxaca. Pasó el 68, hay un Memorial del 68. Creo que hay un libro ahora construido, el Memorial de Ayotzinapa. Es decir, en el imaginario, la respuesta parece ser escribir el memorial desde el lado de la víctima de la represión y no, digamos, la historia subterránea de los esfuerzos colectivos para autoorganizarse que precedieron o rodearon esos momentos de represión y que siguen rodeando y que siguen estando presentes. Pero creo que la mirada melodramática que tiene la justicia de su lado al mismo tiempo también favorece una especie de solidaridad moral, ética, alrededor de, ¿no?, la protección y la demanda de justicia para las víctimas, pero que no nos hace ver lo que se estaba tramando. Esto, hombre, digo, me suena porque justamente si uno hace el recuento entre las viejas militancias o las jóvenes militancias, siempre aparece la fecha conmemorativa, la fecha de la represión, de la derrota, sea 2 de octubre, desde junio, 16 de septiembre, 10 de abril, la muerte de Zapata. Es decir, no salimos a las calles a conmemorar o a recordar la toma de la Ciudad de México, por ejemplo, por parte de los villistas y los zapatistas. Es una fecha que nadie se acuerda, ¿no? Y salimos a lo otro, ¿no? Siempre salimos. Me parece muy, muy sugerente, y tú esto justamente lo notaste y lo haces notar en el tratamiento de un par de poemas de Octavio Paz, ¿no? Es decir, acudir a esta actitud melodramática. Pero sin embargo está la otra corriente que has trabajado, la de la corriente subterránea de la comuna mexicana, se llama. Sí. ¿En qué materiales estás trabajando ahí? ¿Qué posibilidades hay de escribir esta historia de las rebeliones comunitarias o de la autogestión en México? Bueno, la idea es, precisamente al trabajar esos momentos y preguntarse por lo que estaba detrás, ¿no?, de las denuncias de fue el Estado, ¿no?, ir a ver, bueno, qué es lo que podemos ver, ¿no?, que se está articulando, que se está creando de esfuerzos colectivos, me di cuenta que podemos encontrar varios momentos a lo largo de la historia que en algunos casos sí se han autodenominado comunas, ¿no?
muchas veces con el ejemplo de la Comuna de París. Entonces, ahora estoy tratando de trabajar en un proyecto para escribir la historia de la Comuna de México o las comunas en México, para entender qué sería eso, ¿no? ¿Por qué llamarlo comuna? ¿Cuál es la relación entre comuna y comunidad? ¿Cómo definimos la comunidad para no caer en cierta tendencia identitaria? Un cierto privilegio identitario. ¿Y cómo entendemos digamos, el momento político de la que yo llamaría la politización de la comunidad, que lo saca de su comunitarismo y que lo produce como una especie de forma de la política que el propio Marx llamaba una forma expansiva, que podía ampliarse? Ya era una cosa que iba más allá de París, en Francia, porque había comunas en Marseille, en Toulouse, etc. Pero también podía internacionalizarse. Y de hecho, hay textos ya a finales del siglo XIX, publicados aquí en México, que anuncian la llegada de esa idea de la comuna, no solamente en México, sino en el Nuevo Mundo. Plotino Rodocanati publica en 1877 un texto que se llama La Comuna Americana y dice, mira, la comuna que ya se apagó en París viajó a Erie, ¿no? El canal de Erie y la huelga ferrocarrilera, la más grande, ¿no? En 1877 en Estados Unidos, y ahora está aterrizando a este mundo y se refiere a México, pero también más ampliamente en América Latina. Pero si uno empieza a estudiar más, obviamente nos damos cuenta que mucho tiempo antes de la Comuna de París tenemos referentes de rebeliones comuneras en el mundo hispano, desde los comuneros de Castilla hasta las revueltas comuneras del siglo XVIII, Tupac Atari, en los Andes, en Nueva Granada, y que siguen siendo referentes claros para las políticas actuales, ¿no? De los gobiernos progresistas, izquierdistas, centroizquierdistas, que ahora están supuestamente entrando en una crisis de fin de siglo. ¿No? Entonces, me interesa también ir más allá de México para ver, y más allá del siglo XIX y XX, más allá del ejemplo, digamos, de la Comuna de París, como el prototipo siempre para los marxistas también, de que es el ejemplo heroico de la Comuna, y lo era para Lenin y para los maoístas, etc. Pero que eso ignora la presencia de una tradición comunera en el mundo hispano o el mundo, digamos, transatlántico, que precedía al análisis, por otro lado, genial de Marx sobre la Comuna de París. Pero es una tradición, por ejemplo, de la que Marx era muy consciente, porque había escrito textos sobre los comuneros de Castilla. Y estaba tratando de estudiar las rebeliones en América Latina. Cuando empieza el último Marx, ¿no? El llamado Marx Tardío, empieza a interesarse por la cuestión de la comunidad, llamada originaria o primitiva, la propiedad colectiva, el comunismo primitivo. Entonces, el proyecto también tiene que ver con volver a poner esa tradición de la rebelión comunera en la tradición del marxismo, para abrir el marxismo a América Latina y a una discusión sobre comunidad y comuna que no se limite a la Comuna de París. Claro. Bueno, pues habría tantas cosas que platicar contigo, Bruno. Tienes un proyecto de investigación muy sugerente que nos interpela en varios espacios, momentos, con compañeros, compañeras. Pero bueno, ahora pues hay que despedirnos. Te queremos agradecer mucho. Muchas gracias a ti y a Víctor Hugo. Celebramos la aparición por fin de para nosotros de Marx y Freud en América Latina, un libro que esperábamos. Esperemos que la idea del comunismo también sea traducida, quizá con las modificaciones que tú quisieras hacerlas. Y bueno, pues estamos al pendiente de tu trabajo y, bueno, y en verdad te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias. Okay.